¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy tenemos otra entrevista de este ciclo de entrevistas que he comenzado de nuevo a hacer en mi canal. Y hoy tenemos a una terapeuta que nos va a hablar de un tema muy interesante, la numerología. Hoy tenemos desde Ecuador a Sonia Guerra, la cual es graduada en psicología y también es numeróloga. Y con ella, con Sonia, vamos a saber pues hasta qué punto los números pueden influir en nuestra vida, nuestra fecha de nacimiento y muchas más cosas muy interesantes relacionadas con este tema. Así que ya no quiero perder más tiempo y quiero hablar ya con Sonia, que la tenemos conectada por Skype al otro lado, allí en Ecuador. Vamos a conectar con Sonia. Fin a Sonia Guerra desde Ecuador. Sonia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Alberto. Es un gusto para mí estar en tu programa. Te agradezco muchísimo la invitación y el interés por difundir numerología, que es un tema maravilloso. Gracias por invitarme. Es un tema muy interesante y además es un tema que yo creo que no se ha tratado con la justicia que debiera. Porque tú sabes, como con la astrología también, ¿no? A veces se habla de lo que no se sabe. Así que así es. Vamos hoy a saber bien qué es la numerología, mucho más cosas. Pero yo en todas mis entrevistas, Sonia, siempre comienzo de la misma manera. Y es preguntando, ¿quién es Sonia Guerra? ¿Quién eres? Háblanos de ti. Sí, bueno, echando un vistazo hacia atrás, desde el momento de ahora me doy cuenta que soy un ser, un espíritu que tiene una búsqueda insaciable. Toda la vida he tenido un interés muy fuerte en los temas de tipo espiritual hasta el día de hoy, y eso justamente es lo que me ha llevado a conocer estos temas, porque por ejemplo el tema de la numerología, si uno no siente fascinación por el tema, es imposible estudiarlo y dominarlo, como realmente gracias a Dios lo he podido yo llegar a dominar, puesto que desde 2007 estoy practicándolo, es la época que lo aprendí, pero cada vez profundizo más en el tema. Tú eres Sonia, eres graduada en psicología. Así es. Digamos que hace unos años te fuiste, creo que también a Estados Unidos, como buscando saber más de las terapias naturales y todo esto, ¿no? Así es. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué entras? ¿Qué te llama o cómo comienza esa llamada a todo esto, a la numerología y a las terapias naturales? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que fui a Estados Unidos a mejorar mi nivel de inglés y justo llegué en el año 99-2000 y este año, al ser un año 2000, ahora lo entiendo, había una difusión inmensísima de los temas espirituales. Tuve la oportunidad, había Luisa Hay, de conocerla allí. Tenía a Dyer, Wayne Dyer, y una cantidad inmensísima de canalizadores. Sí, se han ido el año pasado y es increíble, ¿no? Pero han venido a compartir toda su sabiduría con nosotros. Y bueno, no solamente ellos organizaban retiros, invitaban a sanadores, invitaban a psíquicos, a todos numerólogos, y hacían unos retiros maravillosos donde difundían mucho el tema espiritual. Sonia, por empezar con este tema de alguna manera, explícanos qué es la numerología. ¿Qué es? Bueno, ¿cómo comenzó su historia un poco? Háblanos de la numerología. Sí. Ya, numerología es un conocimiento antiguo. El padre de numerología es Pitágoras. Pitágoras fue un sabio, un gran sabio, vivió en Grecia en el siglo 532 a.C. y tuvo la oportunidad de pasar muchísimos años de su vida en Egipto. Creo que pasó, se dice que pasó unos 22 años de su vida, de su juventud en Egipto, lo cual le influenció muchísimo. Porque en estos templos de sabiduría lo que se quería es formar superhombres. Se quería hacer, pero ¿cómo? Pues haciendo un hincapié muy fuerte en la formación espiritual. Todos los templos de sabiduría egipcia lo que buscaban es sacar lo mejor del hombre
y lo hacían enfocándose. Entonces él tenía esta influencia muy fuerte. Además creían en la reencarnación y eso es fundamental para entender numerología. Y pienso que todo esto, pues él lo unió en la numerología, este conocimiento que él tenía pues, de los sabios egipcios, en que se decía que el hombre, la vida es como, en la vida es, el hombre está viniendo una y otra vez, y cada vez que viene aquí, viene para aprender lecciones de sabiduría. No existe realmente otra manera, sino encarnando. Antes de seguir hablando de los números, con un buen amigo mío, también numerólogo, hablaba hace unos meses de la importancia del número pi, el número pi este infinito. ¿Qué influencia o qué poder esotérico o espiritual tiene el símbolo pi o número pi? Bueno, realmente eso pues no me he preocupado por descubrir eso. Sí, no me he preocupado. Sí, a lo largo del tiempo me he enfocado mucho a hacerle a personas y a descubrir detrás de la numerología es ver cada número como un símbolo. Los números no son solo para sumar, restar, dividir, multiplicar, sino que son simplemente símbolos. Eso quiere decir que antes de que los números tuvieran fuerza en las matemáticas, digamos, en la aritmética, en las matemáticas, los números ya tenían fuerza espiritualmente hablando, ¿no? Como has dicho tú. Claro, sí, Egipto, realmente esto no es nuevo, esto es antiquísimo. Eso pero, es. Y a través del tiempo ha ido pasando y realmente que no es muy fácil encontrar, por ejemplo, en español, yo he visto que material en español no hay. Por eso me encantaba el saber que tenías. Sí, yo creo que ahora que veo mi vida hacia atrás, veo que Dios me mandó a aprender numerología, a dominar numerología. Porque, así es como lo veo. Porque yo, gracias a que tengo un dominio del idioma inglés, pues tuve acceso a muchísima información y que me da muchísima pena que hay una cantidad de libros increíbles que no se han traducido al español. Y es una pena porque como cultura perdemos mucho conocimiento. Te decía, Sonia, que todos los que estamos en este mundo espiritual, los terapeutas, sabemos un poco la idea de lo que es la numerología. Pero, como digo, sabemos solo como idea. O sea, no hemos profundizado. Por ello, hablar de numerología con alguien que entienda, pues es maravilloso, es un lujo. Bueno, empecemos. ¿De qué manera, de qué forma los números empiezan a influenciar en la vida de las personas? Explícanos cómo puede ser esto. Mira, realmente cuando uno nace, según Pitágoras, que es la numerología que yo sigo, la numerología pitagórica, se activa una huella digital vibratoria única que está constituida por todos los números de nuestra fecha de nacimiento y todos los números que conforman nuestras vocales y consonantes del nombre. Cada una de ellas le corresponde un número. Entonces, realmente es un código. El momento que tú naces, ese código se activa y te acompaña toda tu vida, ¿sí? Es una vibración fuertísima. Y tú puedes descubrir, por ejemplo, con camino de vida, ciclos. Con camino de vida significa el número más importante. Es hacia dónde va tu vida. En qué experiencia se va a enfocar. Y si vas a estar en el lado positivo o viviendo en el lado negativo del número. Eso es muy importante. Sí, porque cuando se hace numerología la gente sabe que está en su camino, pero esto es algo inconsciente. Yo lo que hago es hacer consciente lo que está inconsciente, sí, a través de la numerología. Hacerle descubrir si está en su lado positivo o en su lado negativo. Por poner un ejemplo, tal vez. El número uno se suele desequilibrar, es un número de líder, es un número de abrir caminos. Ahora vamos a describir los números uno a uno, ¿vale? Ah, ya, claro. Sí, claro. Pero vamos, es que quiero, para no perder el hilo, para que la gente no pierda el hilo, vamos a seguir profundizando un poco más, ¿vale? Entonces, claro. Hemos dicho que los números tienen influencia en nosotros. Pero pregunto, ¿solo nuestra fecha de nacimiento o también las letras de nuestro nombre? Porque si las numeramos, nuestro nombre tiene también números. También tendría influencia. Absolutamente, claro. A eso me refería. Todo, todo.
todo nuestro nombre, no se puede hacer numerología, sino es con todo nuestro nombre, tal como consta en nuestras partidas de nacimiento y en la fecha. Si no se conoce la fecha, es imposible hacer. Entonces, habría que coger las dos cosas. Fecha de nacimiento, claro, y nombre. Solo nombre, no apellidos. Nombre de la persona. Realmente todo va dando características personales. Todo, todo. Tanto nombres como apellidos. Entonces, y fecha. Entonces, sí, cogemos la fecha de nacimiento de la persona y el nombre completo de la persona y sacamos todos los números y los sumamos, entiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, mi fecha, 10-12-1964, por poner un ejemplo, ¿no? Sería 1 más 0, así, ¿no? Sumar todos los números, ¿no? A ver, 10... Del 12 de 1964. 10 del 12 de 1964. Eso es. Entonces, vamos tomando cada parte y la vamos reduciendo a un dígito, eso de 1 al 9. ¿Sí? Es. Así es como se trabaja. Entonces, tenemos el 10 da 1, 12 es 3 y 1964 da 20. ¿Ya? Entonces sumamos 1 más 3 más 2 da 6. Ese sería camino de vida. Es el número más importante. De mi fecha de nacimiento, pero de mi nombre, que es José Alberto Lajas Antúnez, tendría que sacar los números de las letras del nombre, digamos, ¿no? Claro, así es. Sí, mira, yo los tengo sacados. Los tengo sacados. Siempre los saco. Mira, aquí está. Mira. Pero te faltaría José, porque yo me llamo José Alberto. Pero te dicen Alberto, ¿verdad? Sí, me dicen Alberto. Te dicen Alberto. Me dicen Alberto. Ya. Yo lo que quiero es que te des cuenta que todo tu nombre tiene una información muy importante y habla de ti. Nada es casual. Cuéntame, háblame qué dicen los números. Por favor. Ya. Mira, entonces tenemos Alberto. ¿Sí? Solamente ese es lo que sé y entonces pongo Alberto. Todas las vocales de Alberto da 3, ¿sí? Sumando 1 más 5 más 6, da 12, y 12 es 3. Lajas da 2. Entonces tenemos que eres una persona comunicadora, 3 es comunicación, ¿sí? Entonces has venido tú aquí a comunicar, ¿sí? Eso es lo que más te gusta hacer, además, porque si es tu segundo nombre, el segundo nombre habla de lo que a uno más le gusta, de lo que uno más disfruta, ¿no? Y aquí en las consonantes tenemos 16-7, que 16-7 es un número de especialización, te gusta leer, eres una persona privada. Esta búsqueda de espiritual la tienen las personas que tienen bastantes siete en su nombre, hay una búsqueda espiritual toda la vida, ¿sí? Entonces aquí vemos en las consonantes que tienes un 7 y eso no es coincidencia, ¿sí? En todo el nombre Alberto es 28, ¿ya? 28 es 1. ¿Y qué es 1? Liderazgo. Entonces si unimos todo lo que hemos visto aquí, obtenemos que tú eres una persona líder en la comunicación de temas espirituales. Pero sí, ahora, solamente... Sonia, pregunto, ¿habría que unir eso a mi fecha de nacimiento? Ya, bueno, sí, muy bueno, bien, claro, bien. Mira, todo tu nombre es 8. Todo tu nombre es solamente Alberto. Mira, esta vibración es muy importante. ¿Cómo te llaman a ti? ¿Cómo te conocen? Es una vibración importantísima. Los apodos de la gente tienen una vibración importantísima. Por ejemplo, en tu caso es 8. ¿Qué significa? Es tu destino, 8. ¿Ya? Es un número que te dice que tú vas a encontrar muchísima abundancia en el área material, dedicándote a cultivar los temas espirituales y a difundir los temas espirituales, ¿sí? Porque estos son nombres con los que te conoce muchísima gente, ¿sí? Solamente usando tus nombres. Vale. Pero bueno, se hacen muchísimos cálculos, no solamente es esto, se sacan como unos 40 números con tus fechas de nacimiento, se demora como más de una hora un estudio numerológico. Sí, para tener una idea general. Sí,
Sí, esto es algo cortísimo, ¿no? Pero es para que tú tengas Sonia, una idea. he visto en tu web que mencionas que en tus fechas de nacimiento tienes muchos siete y por eso es que Sí, estás en el mundo así, espiritual, ¿no? sí, así es. Mira, los siete tengo en mi apellido, que es Guerra, y también tengo en mi alma, que es siete, y también en mi año. Entonces, son en partes muy importantes de mi perfil, está el siete. Oye, Y y ahora entonces. una pregunta que te voy a hacer, porque las preguntas que te hago muchas me las han hecho a mí mis seguidores, mis más de 100.000 seguidores de mi canal. Entonces, hay seguidores que me han hecho esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando en una familia se repiten las fechas en varios familiares? Por ejemplo, imagínate que un hijo nace en la misma fecha que un padre, o un sobrino en la misma fecha que una tía, por decirte algo. Que se repiten fechas en varios miembros de la familia. ¿Eso puede tener algún significado numerológicamente? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en realidad eso ocurre, en realidad eso ocurre. Es como que la persona que se va, quiere, no acabarse de ir, sino perpetuarse, pienso. La persona que nace en el día que se va la abuela, adquiere todas las características de la abuela. Todas las características. Le gusta cocinar, la personalidad, y bueno, hay un vínculo espiritual muy fuerte aquí, y es justamente por eso, porque la Otra fecha de nacimiento es la misma. cosa que me preguntan mucho es qué ocurre. Está habiendo desde hace tiempo muchos números que se repiten, el 1, 1, 1 y demás. Hay gente que me dice que ven ese número por todas partes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando vemos un número que se repite, Sí, sea en el reloj o en el ordenador? claro. ¿Nos está hablando el universo? Ya. Sí. Se llama, claro que sí. Son secuencias numéricas. Son secuencias numéricas. Estas secuencias numéricas son llamadas de la atención, digamos, del universo. El universo se comunica con nosotros con números. Y por ejemplo, Lamentablemente. el Sí, 111 que se está viendo tanto. claro. Sí, mire, eso significa empezar, emprender algo, que es como que puede ser una llamada a la atención a de que estamos siendo muy agresivos o que estamos siendo muy impositivos, o también puede ser un llamado pues a empezar algo, porque el uno es el número de empezar proyectos, es el número de Porque liderazgo. se decía comúnmente, ¿no? Siempre se ha dicho que cuando aparece el 111 son los ángeles que te quieren hablar y así, ¿no? Sí, bueno, sí, puede ser un mensaje de los ángeles, sí. Viene, mucha gente piensa eso, pero claro, el universo, los ángeles, lo que queramos, eso no importa de dónde viene, pero lo importante es que nos está dando un mensaje, sí. Por ejemplo, cinco puede significar cambios, que te vienen cambios, si ves muchos cinco por todo lado, sí. Ahora hablamos de cada número, pero vamos a seguir ahondando. Oye, Ya, claro. ¿cómo influye el número del año? Es decir, este año 2020, ¿influye en lo que va a pasar ese año, el número del año? ¿Sí? Claro, totalmente, totalmente. ¿Nos puedes decir 2020 qué nos dice este año, 2020? Claro, hay muchos aspectos, mira. Primero, el cerrar una década. Hemos cerrado una década. Eso es. Entonces, es una época de cierre y de recoger fruto de todo lo que hemos sembrado estos 10 años, ¿sí? Para entrar con todo ese conocimiento, con toda esa sabiduría y listos para un nuevo periodo de 10 años. Ese es un punto de vista. El otro es el 4, que es 2 más 0 más 2 más 2, que da 4. Y eso lo que significa es que es un año muy importante para materializar proyectos. Para todas las personas, con todos los números, no importa el número que tenga, va a haber una influencia muy fuerte del número 4. ¿Por qué? Porque es un número que saca las cosas al mundo material, las Sonia, cosas que están en las ideas. Sonia ¿Sí? y el niño, el bebé, que ha nacido el 1 de enero de 2020, tiene la influencia de lo que estás diciendo, ¿no? Claro, claro que sí, así es, así es. ¿La geometría sagrada y la numerología tienen conexión?
Bueno, todo realmente tiene conexión, nada es casual. Realmente, por ejemplo, en los templos antiguos les enseñaban que todo está conectado con todo. Y justamente pienso que una de las cosas que más le han afectado a nuestra sociedad como sociedad es justamente el conocimiento fragmentado, ¿sí? Mucha especialización, nada tiene que ver con nada, cuando es lo opuesto, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Y pues justamente eso es algo que tenemos que rescatar, ir vinculando todos los conocimientos, ¿no? Porque somos seres interdimensionales, somos seres únicos. Entonces, esto va a ayudarnos bastantísimo, ¿no? El momento que empecemos a vincular todo tipo de conocimientos, ¿no? En esoterismo se utiliza mucho la numerología, porque por ejemplo yo he dado hace poquito un curso de Wicca, de magia Wicca, y en el pentagrama, estamos hablando penta, estamos hablando de las cinco puntas de la estrella y demás, ¿no? Pero al margen de la importancia que pueda tener el esoterismo, quiero incidir otra vez en que nos expliques bien cómo puede una persona cambiar su vida sabiendo su número. Es decir, porque tú has dicho al principio que es muy importante que sepamos nuestro número. Es decir, que cuando una persona sabe su número, puede trabajar mejor en todos los aspectos de su vida, Sonia. Claro, es muy importante porque a uno le indica por dónde se van a facilitar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona con un camino de vida uno, una persona con muchos tres en su nombre, es una persona que tiene habilidades de comunicación muy altas. Y con un uno, por ejemplo, en su camino de vida, se le da, se le empuje, se le a creer en sí misma y a impulsar estos dos números. O sea, lo que hace la numerología es combinar todos los números. Absolutamente todos los números vamos a combinar. Entonces, si tenemos muchísimos tres, hay una habilidad de comunicación altísima, hay una creatividad altísima. Entonces, vinculando la creatividad con la facilidad de comunicación con el uno, que es liderazgo, pues le ayudamos muchísimo a la gente, ¿no? Que sepa qué es. Hace tiempo que leí un libro, no recuerdo cuál era el título, en el que hablaba de los cuadrados numéricos mágicos. Es decir, coger en un cuadrado y dibujar una serie de números para utilizarlo como talismán, por decirlo así, ¿no? ¿Esto tiene alguna base científica, el hacer un cuadrado mágico numérico? Te pregunto. Cuadrados numéricos, la verdad es que no he escuchado acerca de Se esto, les no he llama escuchado. cuadrados mágicos o numéricos. Bueno, oye Sí. Sonia, vamos a desglosar uno a uno los números para saber la personalidad de cada persona, de cada número. Yo, por ejemplo, me has dicho que soy, bueno, que tengo influencia en mi nombre, en el 3, ¿no? Luego habría que ver mi fecha de Sí. nacimiento también, hemos dicho. Claro, Habría que ver las dos, exactamente. ¿vale? Pues para las Así. personas que nos están escuchando y para que sepan qué son o qué influencia tienen, vamos a desglosar despacito, sin prisa, cada número. El número 1, vamos allá. ¿Qué nos habla el número 1? El número uno es el número de los líderes, el número de la persona que siempre busca independencia, que le gusta lo nuevo y que durante una época muy larga de su vida, pues tal vez va a estar buscando independencia, va a tener crisis de creencia en sí mismo. Sí, porque a lo largo de la vida es normal que vamos pisando, se puede decir así, tanto el lado positivo como el lado negativo del número. Entonces, habrá épocas en que no crea en sí mismo y habrá épocas en que sí crea. Lo importante es estar en el medio, ¿sí? Estar equilibrado es lo mejor, ¿sí? Entonces, el uno es independencia, liderazgo, es dirigir a otros. Cuando uno cree, ya logra creer en sí mismo, la función del número uno es abrir camino para los otros, ser líder, ser líder. Muy bien, el El 2. número dos es un número de cooperación, de opuestos. La persona que tiene muchos dos es muy sensible a las necesidades de otros, es muy cooperador, pero el lado negativo tiene pues el problema de que se deja dominar por otros. Entonces, se deja dominar y no expresa sus ideas, tiene miedo de expresar sus propias ideas. Entonces, lo esencial es que también esté en el medio, ¿no? Que esté bien equilibrado.
¿El número porque 3? el 2 tiende, sí, tiende a decir, el 3 es, por ejemplo, el número de la creatividad, el número del niño interior, de la alegría. El que tiene mucho estrés también ha venido a traer alegría. Y si no está haciendo esto, pues está en el lado negativo del número. Pero fundamentalmente el número 3 es de creatividad y es de expresión, ya sea de una expresión oral, artística, escrita, puede ser un pintor, un escultor, todo lo que es expresión, un artista teatral, todo, todo lo que es expresión está vinculado al 3. Muy bien. ¿El 4? Sí, el 4 es el número del trabajo, es el número de la persona que es capaz de traer, finalmente con el número 4 las ideas se vuelven realidad, no se quedan en el mundo de las ideas, sino que se hacen realidad. El 4 es el número del trabajo, es fundamentalmente orden, el 4 sigue sistemas y hace que se materialicen las cosas. Eso fundamentalmente. Pasamos al 5. Es un número que a mí me gusta mucho. Cinco. El 5 es un número maravilloso. Es el número de la libertad. Es el número del equilibrio. Es el número de los viajes, del movimiento. La persona que tiene 5, muchísimos 5, no tiene problemas viajando. Se adapta fácilmente. Es flexible. La energía 5 también te hace como muy inteligente, una persona que le gustan muchas, tiene muchos intereses y se desenvuelve muy bien en cualquier cosa que emprenda, le va muy bien. Sí. Vale, y luego el número 6, antes de que lo expliques, parece que hay algunos números que están negros, que tienen mala fama. Y el número 6 parece que siempre se le ha puesto como el número del diablo, 666. ¿Esto es así sí, o...? Pero... No, realmente no es así. En numerología 6, miren, es el número del amor. Sí, es el número del padre universal, de la madre universal, de la persona que nutre, el que es buen consejero, el que tiene muchos 6 en su nombre. Y me parece que tú tienes en camino de vida 6, que ahorita que me diste los números, es la persona que nutre, que a lo largo de la vida, pues le va, su familia es el centro de la importancia, ocupa un sitio fundamental la familia. Y entonces el 6 es el número del amor, de protección, son excelentes consejeros. Y pues tienen un nivel de sabiduría muy alto, les gusta envolverse en causas comunitarias, son muy responsables, y esa es otra faceta muy importante del 6, que son muy responsables, muy responsables. Y el 7, cabalísticamente hablando, también es un número importante, ¿verdad? Divino, las 7 cualidades de Dios, los 7 arcángeles, etcétera, ¿verdad? Sí, numerológicamente hablando, el 7 es el número de la sabiduría, del conocimiento, de la especialización. La persona que tiene muchos 7 tiene una excelente habilidad, tiene una habilidad muy fuerte de observación, de observar datos, de recolectar datos y de trabajar con esto. O sea, es la capacidad del 7 de observación es maravillosa, es magnífica. También es un número que le gusta mucho la lectura, le gusta mucho el esoterismo, le gusta la espiritualidad. En cualquiera, también son excelentes en tecnología. Gente que como Jobs, me parece que es Jobs, son 7, tienen muchos 7 en el perfil numerológico. Todos los que se dedican a las computadoras, a los sistemas, son, fluyen con, y tienen muchísimos 7 en su perfil numerológico. ¿El 8? ¿Solos? El 8 es el número del poder también, el número de lo material, pues. Y también a lo largo de la vida suele ir fluctuando. Épocas donde donde se les hace muy difícil la parte material, y épocas de mucha abundancia. A veces he escuchado a algunas personas, numerólogos, que el 8 es como el símbolo del infinito, que también tiene que ver con algo relacionado con la transmutación, sí, o así, ¿no? Sí, exactamente. Así, hay épocas del 8 donde es muy abundante, y hay épocas del 8 donde eso es normal, pero lo esencial es que se pueda mantener equilibrado, ¿no? Y para todos los... es el 9 también, me falta. ¿El 9? ¿Pasamos al 9?
El 9 es el número de la gente espiritual. La gente que tiene muchísimos 9 en su perfil numerológico es gente muy espiritual, es gente muy sabia porque ha adquirido las características de todos los otros números. Al ser el último número, la persona es materializadora, la persona es líder, la persona le gusta trabajar en grupo, es comunicadora, tiene mucha creatividad, es libre, es amorosa, bueno, es sabia, todas las características de los otros números le inundan al número 9. Y aparte es un número que uno se llega a preocupar mucho por los otros. Y esa es la característica fundamental del número. Y ahora hay una pregunta del millón. ¿El 0 sería un número para aplicar? ¿El 0? Sí, bueno, el 0 es la unidad, es el todo. El 0 es el todo. Cuando al lado de un número aparece el 0, como por ejemplo en el 10, lo que hace es magnificar las cualidades de ese número, ¿sí? Si tú tienes un 20 como fecha de nacimiento, eres un conector maravilloso. Eres una persona que eres capaz de trabajar en organizaciones de ayuda, pero sobre todo eres un gran conector. Sí, si eres una persona que ha nacido el 10, por ejemplo, eres un gran líder. Ya ves, es 10, líder, es liderazgo. 10 es de, solamente 10 es líder, sí. Desde hace un tiempo yo, por ejemplo, trabajo con códigos sagrados, pero alfabéticos, que recibí por canalización, pero hay otra persona, que es José Agesta, que creo que es de por ahí, de Ecuador, que él hace años que está trabajando con los códigos sagrados numéricos, que al pronunciar una serie de números ocurren una serie de cosas, se mueven energías, ¿no? ¿Qué opinas tú de trabajar con códigos sagrados numéricos o alfabéticos? ¿Cómo ves esto? Yo he estado chequeando, yo recibí esta información en el 2016. Él no es de Ecuador, me parece que es de Colombia, pero no estoy segura. Colombia, sí. Me parece, sí, no parece que es de aquí. Sí. Sin embargo, yo también recibí y he utilizado algunos y me han resultado justamente... es otro tipo de numerología esta que se utiliza en ese, porque yo he estado mirando a ver si tiene a ver si encuentro algo de mis conocimientos, pero no. Precisamente actualmente estoy dando yo un curso de códigos sagrados alfabéticos a mis alumnos. Después de que acabemos, te enviaré mi libro de los códigos sagrados alfabéticos de regalo para que lo tengas, Sonia, ¿vale? Gracias, vale. Gracias, Alberto. Oye, Sonia. No quiero acabar sin que me hables de tus proyectos, qué haces realmente en tus consultas, que me hables de qué hace Sonia en su aspecto, vamos a decir, profesional, para que la gente te conozca y pueda contactar contigo. ¿Qué es lo que haces exactamente? Este último año decidí dedicarme completamente a numerología, puesto que lo había venido estudiando muchos años, y pues justamente la experiencia que tengo me ha ayudado pues a que pues realmente la gente lo vibre cuando yo le hago, se sienta muy identificada cuando yo le hago este estudio numerológico. Es un estudio que dura una hora y pues cuando vienen aquí pues... la gente se siente, como te digo, como que estuviera con un diálogo con el alma. Es un diálogo espiritual el que se hace cuando uno hace numerología, porque te dice cualidades, para qué tú estás aquí en la Tierra. Realmente la numerología lo que hace es decir, responder a las tres preguntas más grandes, que es de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Todas esas preguntas que casi ninguna ciencia la puede responder, yo he sentido que la numerología me la ha respondido. Y eso mismo es lo que transmito a la gente que viene y pues se van muy contentos, muy satisfechos. Sonia, las más de 110.000 personas que están en este canal suscritos son de todas las partes del mundo. Tengo la suerte de tener personas en Estados Unidos, bueno, en todos los sitios, ¿no? Entonces, pregunto, una persona que quiera tener una consulta contigo, digamos, online, que tú le puedes hacer una consulta, quiero que me digas cómo pueden contactar contigo o cómo deben de hacer para pedirte una consulta. Sí, como te digo, yo ahorita tengo una website que la acabé de terminar el año pasado, justamente los últimos meses. La tengo aquí, es numerologiaecuador.com, ¿verdad?
Así es, www.numerologiaecuador.com. Eso es. Ahí te Y pueden encontrar. estoy haciendo una nueva porque me gustaría hacer otra que dice, no, se va a llamar Números Maestros, ¿sí? Que son unos. En Facebook te pueden encontrar también, ¿verdad? Sí, en Facebook estoy con Números Maestros y la otra, pues tengo la otra página que me creé es numerologiaecuador.com. Muy bien. Sí, ahí pues me pueden hacer citas y lo hacemos vía ya sea Skype o Facebook o Muy Zoom bien. o sí. Sonia, se podía seguir hablando contigo mucho más de numerología, pero no quiero hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque ¿Por qué? el que quiera saber más de numerología tiene que contratar tus servicios y que tú le hagas un estudio formal. Porque esto, lo que hemos hecho aquí es dar una Sí. idea general de lo que Sí, es, es. y realmente 1 hora es un tiempo muy, muy cortito para entender numerología porque es algo como muy abstracto y realmente uno lo tiene. Antes de despedirnos, ¿crees que hay algo que se nos ha quedado, que se nos haya quedado en el tintero sobre la numerología o algún mensaje que tú quieras lanzar antes de irnos? Bueno, que pues este año es un año muy, muy, muy lindo, pues que somos parte de una comunidad, que nos preocupemos por estar siempre en el lado vibratorio positivo de los números y lo que nos ayuda fantásticamente es el yoga. Entonces, que quiero invitar para estar equilibrados, seguir yoga, porque somos parte de una comunidad global, pero con nuestro aporte individual ayudamos muchísimo a que se eleve la vibración de nuestro planeta, que es lo que nos interesa. Entonces, con que, sí, parece que ya no le estoy mirando muy Sí, no, bien, se está queriendo se ha cortar. cortado un poquito, pero ya se ha restablecido, no pasa nada. O sea, ¿aconsejas hacer yoga para este año? Sí, esto es fantástico. En numerología recomendamos a todas las personas hacer yoga. Sí, porque tiene unos efectos muy fuertes, no solamente flexibilizando el cuerpo, sino todo sobre la mente y sobre el ADN, sobre el ADN de la gente. Entonces, la influencia es tremenda, tremenda. Y con esto nos ayudamos muchísimo para mantenernos en equilibrio, ¿sí? Entonces, hacer de esto una costumbre. Pues Sonia, como he dicho, podríamos estar mucho tiempo hablando de numerología contigo, porque es un tema muy interesante y además porque tú lo explicas muy bien, con esa sonrisa que no dejas de regalarnos todo el tiempo, porque hay algunas personas que he entrevistado pues que son más serias, cada uno somos como somos, en cambio tú regalas todo el tiempo una sonrisa y eso también se agradece. Muchísimas gracias por este tiempo que Gracias. nos has regalado y que sepas que aquí me tienes, aquí nos tienes en este canal cuando tú Gracias. quieras. Muchísimas gracias. Gracias. Mi paz y mi Gracias, amor. Alberto. Gracias de verdad, Sonia. Gracias, Alberto, por invitarme. Una